¿Están viendo? ¿Viendo qué, señor? ¡Daniel! Daniel, hombre de valor, Dios te ama mucho. Levántate. Y pon atención a mi mensaje. Fui enviado para entregarlo a ti. ¿Cómo es posible que yo, un humilde siervo, hable con alguien como el Señor? No tengas miedo. Todo estará bien. Y entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que lucha a favor de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de desgracia, de mucha angustia, la peor que el mundo ha conocido. Pero todos aquellos que tengan su nombre en el libro serán salvados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Y tú, Daniel, encierra estas palabras y sella este libro hasta el final de los tiempos. Muchos correrán de una parte a otra, intentando entender, y el conocimiento se multiplicará. ¿Cuándo será el fin de esas maravillas? Por aquel que vive eternamente. Eso será para un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando finalmente el mal sea vencido, todas estas cosas estarán cumplidas. Señor, ¿cuándo será el fin de todo esto? No te preocupes. Y continúa actuando como siempre actuaste. Quédate tranquilo. Cuando todo haya pasado, tú te levantarás y recibirás tu recompensa.